Bueno, Rafael Benito, estamos encantados de tenerte con nosotros porque nos gustaría saber la neuroeducación qué nos puede aportar en una etapa adolescente. ¿Por qué es importante en una edad más avanzada también tener en cuenta la neuroeducación? Es muy importante porque durante la adolescencia se producen muchos cambios en el neurodesarrollo, en el desarrollo del sistema nervioso. Hay que tener en cuenta que al llegar la pubertad se produce una segunda proliferación de conexiones neuronales y luego a lo largo de toda la adolescencia se va a producir una poda de esas conexiones de manera que se incremente la calidad de las conexiones frente a la cantidad. Es decir, se van a establecer las conexiones entre las áreas cerebrales que más se van a utilizar el resto de la vida. Y la segunda razón por la que es tan importante es porque durante la adolescencia hay determinadas áreas del cerebro relacionadas con el placer, con el disfrute, relacionadas también con la ansiedad, que experimentan un desarrollo acelerado, es decir, tienen un funcionamiento más intenso y están más irritables. Y sin embargo, las áreas del cerebro que deberían controlarlas, es decir, la parte frontal del cerebro que debería controlar esas áreas, no está desarrollándose en la misma medida, de tal manera que tendríamos ahí una descompensación. O sea, las ganas de disfrutar, las ganas de gozar, las ganas de novedades, el miedo, la ansiedad, el pánico, estarían mucho más presentes y las áreas del cerebro que deberían controlar, que deberían regular o que deberían reducir esa actividad emocional no están desarrollándose en la misma medida. Entonces es muy importante durante la adolescencia prestar atención para contribuir a regular esas áreas emocionales que el adolescente todavía no está en condiciones de regular por sí mismo y fortalecer el desarrollo de las áreas del adolescente, de las áreas cerebrales del adolescente que van a controlar esos centros Un emocionales. padre o una madre de un menor adolescente, ¿qué debería de saber para que en esta etapa no se confundan esos comportamientos que decimos de maleducados, ¿no? De violentos, con un momento evolutivo? Hombre, como las áreas subcorticales emocionales del cerebro experimentan un desarrollo acelerado, vamos a tener una propensión a la irritabilidad, a los cambios de humor, a la impulsividad, al deseo de una gratificación inmediata. Y eso no se produce porque el adolescente quiera o porque el adolescente tenga una personalidad normal. Se produce sencillamente por la evolución de su desarrollo cerebral. Entonces, lo primero que hay que hacer es entenderlo, entenderlo así, es decir, entender que eso forma parte de cómo son las cosas en el desarrollo del sistema nervioso del adolescente. Y a partir de ahí, pues empezar a intervenir de manera que se le proporcionen modos de regular esa hiperactividad emocional o esas reacciones emocionales tan intensas y se les proporcionen herramientas que fortalezcan sus capacidades autorreguladoras. Nos ayudará que ese menor llegue a la adolescencia con unos recursos emocionales, con unas competencias emocionales, con una inteligencia emocional, pero aún así, por la etapa evolutiva, nos vamos a encontrar con comportamientos impulsivos. Claro, va a necesitar de todas formas, o sea, por muy bien que se hayan hecho las cosas, por así decirlo, durante los primeros años de vida, durante la adolescencia se produce una reactivación del neurodesarrollo y entonces, bueno, pues el adolescente va a necesitar que de nuevo los padres, los educadores, las personas que están a su alrededor, pues se intervengan para contribuir a que pase esa etapa de la manera que mejor convenga para su regulación emocional. Y esos comportamientos que pueden ser impulsivos, violentos, agresivos, que a muchos padres y madres les pueden resultar incómodos, molestos, que los pueden interpretar como malos comportamientos, a un adulto, un cuidador, un educador en estas edades, le ayudaría también a trabajar su propio estrés, su propia autorregulación para hacer frente a estos comportamientos impulsivos. Claro, porque lo que estamos haciendo cuando intentamos ayudar a que un adolescente o un adolescente se regulen es utilizar nuestras propias capacidades regulatorias en su servicio. Es decir, es como si pusiéramos nuestro propio córtex prefrontal al servicio del suyo, como ayuda al suyo que todavía no es suficientemente potente. Entonces, claro, si el adulto o la adulta o el cuidador o cuidadora, educador o educadora que está con el adolescente no tiene esa capacidad regulatoria, no va a poder ayudar
a las capacidades regulatorias del adolescente, con lo cual, evidentemente, pues es fundamental que el cuidador o la cuidadora tengan una buena capacidad de regulación en sí mismos, ¿no? La frase de somos el prefrontal de nuestros hijos adolescentes podría servir, ¿verdad?, como reto Sí, para sí. los padres que estamos a cargo de Sí, su desarrollo. tenemos que ponerles lo que les falta, tenemos que poner la capacidad para narrar que a ellos les falta, pues porque muchas veces viven en la conducta, en el acting, en la impulsividad. Tenemos que poner la capacidad para valorar el contexto, es decir, para no dejarse llevar por la emoción del momento. Es decir, tenemos que poner o plantearles todas las capacidades con las que deberíamos contar y con las que cuenta nuestro córtex prefrontal, es decir, deberíamos servirnos de nuestro córtex prefrontal para ayudar al suyo, que todavía no ha tenido un desarrollo, no tiene un desarrollo suficiente. Y una clave para esos adolescentes que no tienen el prefrontal desarrollado y que están expuestos a la influencia de grupo, a probar nuevas experiencias, consumo, velocidad en carretera, una clave, un consejo, una idea, una sugerencia para esos padres. Hombre, yo creo que los padres tienen que ser suficientemente limitantes en muchas ocasiones, tienen que proporcionar los límites necesarios para que esas emociones que el adolescente vive con tanta intensidad no se desmanden, pero al mismo tiempo deben intentar proporcionar cauces que les permitan desarrollar esa emocionalidad de otra forma, pues sublimándola a través del arte o a través de la música o a través de la literatura, o bien llevándola a cabo en entornos controlados, pues a través de deportes de riesgo, a través de la actividad física, también realizando psicoeducación sobre los beneficios o los perjuicios de los tóxicos, del alcohol, de las drogas, es decir, bueno, pues intentando precisamente plantear aquellos recursos, digamos, prefrontales o corticales, de los que ellos carecen y que son los que le van a servir para regular su emocionalidad. Gracias, Rafael. Nos quedamos con todo lo que nos has contado y sobre todo resumiríamos la idea de que los padres y las madres somos el prefrontal de nuestros hijos adolescentes. Gracias. Gracias, Leticia.